tú. Joder, vaya mierda, siempre se me rompe. Claro, tío. Te has puesto demasiada salsa, ¿eh? Te lo he dicho. Mira, te pone mucha salsa. El pan se te ablanda y el chabón más se te hace. El pan este que es una mierda, tío. Mira, mira. Yo podría vivir tranquilamente de shawarma. Tiene animales, vegetales, minerales y pan de pita. Los cuatro grupos básicos. Como una micebrina. Esquiricua. ¡Joder! ¡Puta madre que parió un shawarma, coño! Oye, pero no lo tires. Cómetelo tú. Joder, pero no lo tires, tío, que se lo digo a tu madre. Joder. Hola. ¿Dónde vas? Tengo hambre. Vale, pero no robes nada, ¿eh? Fernández es el rey. Fernan, tío, escúchate ya. Escúchate una puta vez, ¿no? Ya que te cantan los pies. De una hostia y te vuelvo loco. ¡Venga! ¡Woo! ¡Woo! ¡Remueve el culo, Fernan! Hostia. Ayer vieron un documental en la tele sobre Asia Oral. Y salían unos pavos en el Tíbet rezando y haciendo unas cosas muy raras. Que se apalancaban en un cojín mogollón de rato y se ponían a cantar una canción tope guapa que hacía algo así como... ¿Cómo hacía, coño? El amor. Amigo, ¿dónde tú vas? ¿Cómo que dónde voy? Pues a mi casa. Está bien, pero tú tienes que pagar, amigo. Filipino dice 1,5 euros. ¿Qué le dice? Digo yo. Faltan 5 céntimos, amigo. Pero si ya te lo he dado. Que ya te ha pagado, Julay. ¿Entiendes el español o qué te pasa? Ha dado una moneda de 1 euro, ¿sí? Sí. Pero Filipino dice 1,5, amigo. Que no me engaña. No. Tiene que dar 5 céntimos. No pasa nada, para y Betty. No veas cómo se ponen notas por 8 pelas. ¡Trata! ¡No hagas caso! Toma, anda. No quiere problemas, amigo. Quiere trabajar, vive tranquilo. ¡Venga, ya está! Ya está, no problema, gracias. Perdona. Amigo. No juega el cristal. Yeah.